buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, ya en el último mes del año. Este es el año número 24 de Los Siete Locos, el año que viene cumpliremos 25, dicho sea de paso. Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvo acá Mauricio Cartún, tuvo mucha repercusión, recibimos muchos mensajes por la nota de Cartún, que habló de tantas cosas interesantes, pero fundamentalmente de este fenómeno que se está dando con el teatro en la Argentina. Ustedes saben la cantidad de salas de teatro que hay en Buenos Aires, el auge que hay alrededor del teatro, y en todo el mundo convocan a los dramaturgos y a los directores y actores argentinos a distintos festivales, o sea que es un fenómeno que realmente tiene trascendencia internacional. Hoy invitamos a otro dramaturgo y director para seguir hablando de su obra, pero también un poco de todo esto, porque realmente es un fenómeno que llama la atención, ¿no es cierto? Nos alegra, por supuesto, pero nos llama la atención. Ahí presentamos a nuestro primer invitado. Javier Dolte, nació en Buenos Aires en 1963. Es dramaturgo, guionista y director de teatro. Recibió distinciones en el país y en el exterior, entre ellas el Premio ACE y el Conex de Platino. Entre sus obras se destacan Estás ahí, Nunca estuviste tan adorable, Proyecto Vestuarios y Filosofía de vida. Bueno, yo tengo acá una lista que la voy a leer porque si no seguro que me olvido de algo. En estos días, hasta hace dos o tres días, hasta fin de noviembre, estuvieron en cartel de Javier Dolte Espejos Circulares con Soledad Silveira, Lluvia Constante con Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna, Cuatro de Óptico con Luciana Cáceres y Gloria Garra, Filosofía de Vida con Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacu. Todo eso simultáneamente. Ahora bajaron por el receso de verano y vuelven después. ¿Cómo se pueden tener tantas obras simultáneamente en cartel? Bueno, esa capacidad de trabajo a mí ya me impacta poderosamente. Bueno, qué sé yo, uno, la verdad que sí, un año muy intenso, pero más que nada uno tiene que estar agradecido por poder hacer estos proyectos con esta gente increíble. Y sí, fue un, pero bueno, conté ahí con la complicidad enorme de una producción como la de Pablo Kompel, que la verdad es que me ayudó mucho a hacer posible esta, ¿no?, esta acumulación de tanto trabajo, ¿no? Porque, bueno, empecé, fueron por orden, ¿no? Primero empezamos con Espejos Circulares, empezamos ensayando el verano pasado, luego vino Lluvia Constante, luego vino Filosofía de Vida y finalmente Cuatro de Óptico en el Teatro Cervantes. Y creo que también es muy importante que son obras muy, muy diferentes entre sí, ¿no? Son poéticas diferentes y eso a mí me generó en cada caso un desafío diferente. Porque esto estaba en el diario. Muy bien, amor. Verdad. Punto. No hace falta la palabra punto. Tenés que seguir explotando en la mancha explosiva. La sensación de no estar repitiendo, no recursos ni nada de eso, que también bueno, me fue muy satisfactorio. Bueno, pero todo eso también es muy impresionante, ¿no? Porque hay que poder hacer todo eso simultáneamente. Pero además vos siempre has trabajado muchísimo. Sí, siempre trabajé mucho y durante muchos años que viajaba mucho a España. Claro, lo que pasa es que en España se veía la mitad de lo que hacía y aquí se veía la otra mitad. Sí, claro, pero yo hacía la, yo hacía yo una lo y otra. De todas maneras. Yo hacía una y otra. Sí. Y me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho el proceso de ensayos y trabajar con actores. Siempre digo, trabajar con actores y contar historias en un escenario es lo que más me gusta. Vos empezaste actuando, ¿no es cierto, Javier? Pero hace tanto tiempo. Tampoco, sos joven, no tanto. Y creo que siempre el primer acercamiento al teatro se da a través de la actuación, ¿no es cierto? Uh-huh. Es lo que, ¿no? Un poco la vidriera, ¿no? No solamente porque hay tantísimos, ¿no?, talleres de actuación, sino que también uno, cuando se conecta con el teatro, ve a los actores, es lo primero que ve y quiere estar ahí. Uh-huh. Y yo quería estar en
Yo quería estar en un teatro, de cualquier manera, me parece. Y después, bueno, se fue ocupado, después se va como decantando la vocación, ¿no? Y la escritura, y estuvo, la escritura también estuvo muy presente desde el comienzo. Sí. Y la dirección fue lo último que apareció y fue como una especie de ¿no? Cosa de que, ¿no? Del nacimiento de una nueva vocación, obviamente integrable a las otras. Acá estuvo la semana pasada Mauricio Cartún, que también escribió durante muchísimos años y después empezó a dirigir, ¿no?, sus obras. Y digo, ¿qué te llevó a vos a dirigir tus obras? ¿Por ahí no te gustaba cómo las dirigían otros? ¿O había algo que sentías que por ahí vos lo comprendías? No, nunca fue de ese lugar. Está pasando mucho, perdóname. Hay un fenómeno, en los últimos años se dio mucho, de dramaturgos que dirigen sus propios textos, ¿no? Sí, es una cosa que empezó, una modalidad que empezó a cambiar en los años 90, es decir, cuando de algún modo aparece un auténtico recambio, ¿no?, generacional en la dramaturgia. Nueva, sí. Y creo que uno de los cambios también tuvo que ver con eso, con cambiar algún modelo, digamos, de cómo hacer teatro, ¿no? Antes era que el autor no debía dirigir su obra, claro, y ahora es casi lo opuesto. Y sí, no es que pensara que lo hacían mal los otros, sino que, me acuerdo, fue Gabriela Iskovich que me dijo, que yo le dije que quería escribir una obra para que ella dirigiera y actuara, y ella me dijo, pero no quiero que la dirijas conmigo. Y yo, no, me dijo, sí, vas a ver que te va a encantar. Y dicho y hecho, me encantó, y de algún sentido mi dramaturgia empieza a cambiar cuando empiezo a dirigir, porque no es lo mismo escribir pensando que te va a dirigir quién sabe quién, que escribir sabiendo que lo vas a dirigir vos. Entonces hay algo que sabes que en tu puesta en escena vas ya estás a... estás pensando en la puesta, ¿cierto? Hay algo, sí, que vos decís esto, yo sé cómo lo voy a resolver, claro, ¿no? Y por ahí en el papel parece, ¿no? Bueno, ¿y cómo se va a hacer esto? Pero yo ya lo escribo sabiendo cómo lo voy a hacer. Esa misma generación de la que hablábamos, a la que pertenecés, que surge en los 90, empieza, y muchos continúan, en el Teatro Under. Pero también se dio este fenómeno, que a mí me llama la atención, es curioso, de directores como vos, que trabajan en el Under, lo seguís haciendo, y además empiezan a trabajar en proyectos en la calle Corrientes más comerciales. Así es, sí. Yo arranqué con los proyectos comerciales, en realidad empecé en España. Yo ahí aprendí mucho a trabajar en el teatro que se llama comercial, sí, ¿no? Sí, yo la verdad es que mucha parte de mi teatro fue concebido y fue... Se empezó en lo que uno llamaría el teatro alternativo, pero resultaba que eran obras comerciales sin que yo lo supiera. Así me pasó con dos obras mías que fueron Estás ahí y Nunca estuviste tan adorable, que si bien no eran, bueno, se hicieron teatros oficiales, Estás ahí en la Sala Chica del, sí, Cervantes y Nunca estuviste tan adorable en el Sarmiento, dentro del proyecto Biodrama, del Complejo Teatral. Y luego cuando las hice en España, con elencos de España, se hicieron directamente en teatros comerciales, pero yo no sabía que eran obras comerciales. Claro, yo, claro, digo, uno a veces, ¿dónde está el límite? ¿No? ¿Y lo comercial cuál que es? Yo siempre digo que es un, ¿no?, que son espectáculos que son recibidos, pueden ser recibidos por una franja, un abanico más de público amplia, más amplio. Esta, sí, es la única diferencia. Sí. No. Bueno, pero eso también habla de un contenido por ahí más accesible para mucha gente, es una serie de factores, ¿no? Sí, sí, pero bueno, como uno nunca sabe, a veces uno, por eso digo, a veces uno cree que esos contenidos son más amplios y no lo son. Y fracasan, claro. Sí, yo creo que siempre es una aventura. Y por eso también es muy bueno formar equipos de trabajo, porque tampoco sirve la omnipotencia de decir yo sé también, ¿no? Uno no es productor, ¿no? El productor es justamente el que sabe o el que arriesga respecto de qué tipo de público puede gustar de determinado tipo de obra. Yo fui a ver el otro día Filosofía de Vida, ahora bajó por un tiempo, me decís. Ahora sí, vuelve en enero. Ya vuelven en enero. La mayoría de las obras que citamos hoy vuelven. Sí, hay que darles un poco, que descansen un poco los actores para recarguen pilas y en enero volver con todo. Filosofía de Vida es un texto del excelente escritor mexicano Juan Villoro, creo que es la primera obra de teatro. Sí, él escribió dos obras de teatro. Claro, más, no es, sí. es un autor de novelas, de cuentos. Y acá ha escrito una obra, está Halcón, está Bebán, Claudia Lapagó, es un excelente elenco. También digo, entre trabajar en el Under
con actores que hay actores excelentes en el under, pero no son grandes figuras como puede ser Halcón. También tiene que haber diferencias en la manera de dirigir, necesariamente, ¿o no? Pues sabes que no. Yo creo que no me pasa a mí, porque también ocurre que en los elencos, elenco como Baraka, con estos cuatro monstruos que son Arana, Marrale, Grandinetti y Leirado, pero también se sumaba al elenco una actriz, digamos, que era casi debutante, haciendo un papel más pequeño. En el caso de Filosofía de Vida también hay dos actores, dos más jóvenes. Entonces eso hace y a mí me gustan los elencos mixtos, ¿no? Con gente de pronto, bueno, que tienen... Yo creo que, bueno, Alfredo, claro, cuando yo me tengo que poner delante del señor Alfredo Halcón a dirigirlo, uno dice, wow, ¿cómo voy a hacer para decirle lo que tiene que hacer este señor del cual solo puedo aprender? Y Alfredo es tremendamente dirigible, él hace lo que uno le pide. Y eso hace que la responsabilidad sea mayor, porque uno dice, si hace lo que yo le digo, más vale que le diga que yo acierte lo que le pido, porque si no, puede llegar a estar muy mal. Así que no notas así una gran diferencia en la forma de trabajo. No, si hubiera sido hace, 10 años, yo no estaba en condiciones de dirigir a Alfredo Halcón. Claro, yo creo que las cosas son cuando deben ser. Por supuesto. Si son prematuras... No va. No creo. ¿Qué pensás de...? Porque decís, viajo mucho y es verdad, pones muchas obras afuera, pero en general todo el teatro argentino tiene una gran recepción afuera, constantemente las obras van a festivales, hay como un auge muy grande en este momento, no solo acá, que hay tantos teatros y tantas obras, sino en el mundo se las demanda, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo ves eso? Yo creo que eso también forma parte del fenómeno de los 90, que también todos empezamos como a mostrar nuestro teatro y que en Europa. Y la verdad que me parece que es bárbaro. Yo creo que, bueno, que el teatro argentino es de un vigor impresionante, ¿no? Y que y creo que en Europa es justamente lo que también admira, además de la calidad, ¿no es cierto?, de los espectáculos y sobre todo la calidad de los actores argentinos, que son muy admirados en todo el mundo. También creo que se fascinan ante esta ¿no es cierto?, vigor de este hacer teatro contra viento y mareo, ¿no? Europa está en un momento donde, lo sabemos, ahora está en crisis, pero digamos venían como tan subsidiados en todo, ¿no?, que no hacían nada por amor a nada, ¿no es cierto? O sea, o le pagan o no lo hacen, ¿no es cierto? Y admiran mucho que acá hacemos teatro. O sea, yo tengo la suerte de poder vivir de esto. Está bien, pero lo haría igual, no es condición para hacerlo. Sí, es verdad eso. Por ahí la creatividad en Europa no se dio a ese nivel con muchos más recursos, ¿no? Es la contradicción que no deseable, porque no me parece, digamos, creo que todos deberíamos poder vivir de lo que hacemos, pero es una contradicción que siempre tiene el arte, ¿no es cierto? Que es que no siempre las mejores condiciones para crear son las mejores condiciones para crear. Sí, pero se ha dado un fenómeno extraordinario con el teatro en la Argentina. Me parece que es extraordinario. Extraordinario, de verdad. Sí, realmente sí. Es extraordinario. Y sí. Bueno, sí. ¿Cuándo vuelven las obras? Me decís, ¿en enero van a estar? Enero, ya, primero, digamos, vienen Filosofía de Vida y Lluvia Constante, primeros días acá de enero. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, Espejo Circular ya terminó, así que el que no la vio se la perdió. Ya no vuelve. 4 de Óptico en febrero en el Teatro Cervantes, el 2 de febrero ya vuelve. Joder. Y estrenamos Mineros con el grupo de Baraka, o sea, con el mismo elenco. Ah, los cuatro. Los cuatro, más Pata Echegoyen, Juan Grandinetti, el hijo de Darío, y Mili Almeida, una obra de Lee Hall en el Teatro Metropolitan. O sea que ya estás dirigiendo, ya estás. Ya estamos ensayando así a full, sí. Vacaciones nunca, por lo que veo. Sí, me voy a tomar. Después del estreno de Mineros me tomo unos días. Bueno, este año ganó el Conex de Platino Javier Dolte como la figura más importante del director de teatro de la década, ¿no? Sí, sí. Y con los grandes directores que tenemos, o sea... La verdad, un honor. ¿No es cierto? Bueno, felicitaciones. Y gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos. No se vaya, que ya seguimos con el programa. Está Ana María Yuba.